Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video más de FIFA 22. Pues hoy tengo 30 player picks y vamos a ver si tenemos un poco de suerte y pegamos un jugador grande que sea usable, como Messi, como Neymar, Mbappé, Ronaldo, ya saben, ¿no? Los jugadores grandes. Ok. Y pues nada, comencemos. El pack opening, ok. Y si eres nuevo, pues no olvides suscribirte y darle like a este video. Ok, 82, no está tan mal. Pero obviamente queremos pegar un Road to the Knockout también. Un Inform, pues no sé, quién sabe. Pero bueno. Tercer pack. No está tan mal, pero tampoco está bien. Cosens, ok. Vamos a saltar uno, Vamos a abrir saltando uno, a ver si hay algo. Tal vez nos dan a alguien. Diego Jota, se mira bien. Ok, vamos por Diego Jota. Y hey, por favor, dame Messi. Esa está mejor, pero creo que no va por nada. Pero pues es un roto de knockout. Ok. Vamos. Quiero ver ese Messi, quiero ver ese Ronaldo. Quiero ver a Rashford, Sterling, jugadores que sean usables. Ok, Ansu Fati, vamos por Ansu Fati. La estrella del Barça ahora. Obviamente, aparte de Memphis Depay. Ok, Balland. No están tan mal. Pero pues quisiéramos pegar un jugador grande, ¿no? Ok. Ok, vamos a regresar un poco. Ok. Déjame ver sus estadísticas. 81 sprint speed. Pues no está mal, ¿eh? Defensa muy... Está muy bien. Muy bien. Strength. Tiene... Pues está bien, bueno. Pero... Pues obviamente hay defensas mucho mejor que él. O sea que, pues como es un tradable, esperemos que pues ganen los partidos y pues le den un upgrade, ¿no? Dale. Vamos. Messi, ¿dónde estás, Messi? Neymar, Mbappé. ¿Dónde estás? Ni un walkout hasta ahora. Solo un road to the knockouts, nada más. Messi. Quiero a Messi. ¿Dónde está Messi? Pues hasta ahora, nada. Nada que sea usable. Vamos a ver cuántos nos quedan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, creo. Por favor, dame a alguien usable. Team of the Week. Obviamente vamos por él. Pero pues es un tradable y no es usable. Así que... Pues nada. Y ahí, por favor, dame a alguien usable. Yo creo que los Hero Cards y los Icons no están en estos packs.
Oh, come on, EA, dame algo. Ven, dame algo, dame algo, dame algo. Tonali. Tonali. Este sí está bueno. Este sí. Esta tarjeta tiene casi todo, casi todo. Tiene buenos pases, 90 y 89. Ok, ball control 86. Esta sí, con esta sí estoy contento. Con esta sí estoy contento. Contentísimo. Contentísimo, contentísimo. Pero, obviamente, quiero como un Messi. Vale, FIFA. Venga, el primer walkout, no, el segundo con el Tonali, pero de tarjetas regular, yo creo que Castells es el primer walkout que nos han dado. No, no está tan mal, pero pues los porteros van como por qué 8 o 10 mil. Entonces, pues es usable, obviamente, pero pues tienes que tener un equipo de la Bundesliga. Y es alto. Y es muy bueno, sí. Todas sus estadísticas son muy buenas, pero pues obviamente queremos pegar un jugador como Messi, como Mbappé. Uf, Tonali, todavía no puedo creer que me tocó Tonali. Es que está muy buena esa tarjeta, ¿eh? Pero ok, me quedan 5, creo. Dame una más, por favor. Por favor. Mami, por favor. Ok. Tres más, creo yo. O cuatro. Y por favor. Otro walkout. Ok. Sí, ya lo tengo en mi equipo. Pero pues lo puedo vender, obviamente. Y puedo usar ese. Y con Tonali también, Dos italianos que sí son usables. Obviamente sí son usables. Ok, no les voy a negar que sí estoy contento con eso. Y por favor, Jay. Dos últimas. Por favor, EA. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Vamos con este y mira, no está tan mal este defensor también. Lazari. 70 de defensa con un Shadow. Pues quedaría mucho mejor. Bueno, yo creo que tengo unos packs. Vamos a mandar este al Transfer Market. Déjame ver. Oh, no, no puedo porque es un tradable. Ok. Estoy muy contento con mis packs. Muy contento. Vamos a mandar a todos a mi club. Ok, y creo que tengo tres paquetes más. Esto es para calificar en la Food Champions. Vamos a ver qué nos da. Pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Dame. No, no hay nada. Ok, Brasil. Portero neto. Por favor. Un walkout o alguien. Oh, ok, un board. Oh, Bayern. Sabitzer. Ok, no está tan mal. 84. Pues no está nada mal. El último paquete lo abrimos y nos dan. Ok, Argentina leva. Oh, no. No.
Acuña no está tan mal, para jugar como en centro medio. Lo puedes jugar como en CAM o como en CM. Pues está muy bueno para jugarlo como en CAM o centro medio. Esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Así que dale un me gusta y suscríbete si eres nuevo en mi canal. Y también déjenme saber qué les tocó en su player pick si lo hicieron. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.